amigas, hoy día les vamos a hablar sobre un tema muy solicitado. Vamos a hablar sobre la plataforma donde nos conocimos. Bien, cuéntanos, Elizabeth, ¿por qué estamos haciendo este video al fin? Bueno, porque muchas personas nos estuvieron preguntando, hasta incluso ¿se acuerdan de la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Jorge en Forasteros? Así que vayan por ahí, vean sus videos. Pues nos preguntaron dónde fue la plataforma donde se conocieron. Nosotros nos quedamos como que, no nos acordamos porque somos pésimos para eso. Y no era porque somos odiosos, que no queríamos compartir, ni nada por el estilo, chicos. Así que bueno, yo recordé un poco así, muy poco, de verdad, Sí, el sí. logo, ¿no? El logo de esta plataforma. Así que estuvimos buscando con Peter en la Play Store. Sí. Y al final dimos con esta plataforma, ¿verdad, Peter? Sí, pues el problema también era que obviamente habíamos cancelado nuestras cuentas muy rápido después de conocernos por seguir hablando por WhatsApp. Así que ya no pudimos entrar y estuvimos también luego, después de ver en el Play Store, en nuestros correos, si quedaban como algunas informaciones, pero lamentablemente no pudimos recuperar bien las cuentas, ¿no? Que tuvimos antes. Pero Cierto, hubo sí. problemas para poder recuperarlas. Peter intentó de mil formas, pero bueno, no se pudieron. Pero él hizo algo. Al fin pudimos por lo menos reconstruir un poco cómo funciona esta página, que es el Latin American Cupid, y hicimos como un pequeño clip sobre cómo puede haber sido más o menos, y eso les queremos mostrar ahora, ¿no? Así, lleven su canchita y disfruten, vamos al video de frente. A ver, ¿qué hay de nuevo aquí? ¿Ah? No, no quiero subir una foto. A ver. Bueno, la verdad, no me llama mucho la atención estas fotos. No sé. Además, ¿por qué está en inglés esta página web? Mejor lo cambiamos. A ver. ¿Ah? No funcionó. Nuevamente intentar. Ok, ahora sí. Pues a ver. ¿Alguien me mandó un mensaje? No, no hay nada. Qué pena. Bueno, quizá tienen razón y necesito subir una foto. A ver, hagámoslo. Y bueno, ¿cuál voy a tomar? Ah, sí. Sí, creo que tengo una idea que subir. Aquí y a ver, procesando. Y sí, pues yo creo que esta foto sí que está resumiendo muy bien mi personalidad. Vamos a ver. Ay, pero no funcionó. Mejor ya voy a salir. Ay, otro día más. A ver, veamos en esta página. Ah, Peter. Aunque no se le ve muy bien en la foto porque está súper cubierto, vamos a enviarle un mensaje. A ver. Aquí. Pues, hola, Peter. ¿Cómo estás? Creo que con eso estará bien. Listo, enviar. Y un corazón de me gusta. Será suficiente. Ya está. Creo que con eso será todo por hoy. Salgamos. Listo. Vamos a ver de nuevo si pasó algo. Ay, pues aquí hay actividad. Que a alguien le gusta mi perfil. A ver,
Y me llegaron dos mensajes de una cierta Elizabeth. Bueno, a ver. Ah, no puedo leer lo que está escribiendo. Dicen que necesito pagar aquí. Pues le voy a escribir. Hola Elizabeth, lamento que no pueda ver tus mensajes. Bueno, pero quizá podemos comunicarnos. Sí, pues de otra manera. Voy a mandar mi número, creo. Mi número es... Ya, pues creo que con esto estará bien. Y le voy a mandar este mensaje. A ver qué dirá. Bueno, esperemos que ella lo lea y pronto podamos tomar el contacto. Bien, chicos, otra vez por aquí. Bueno, fue algo corto lo que quisimos hacer, más o menos mostrarles la plataforma como es en general. No es nada del otro mundo poder ingresar, poner foto. Vieron que la foto de Peter la recortaron porque Peter puso la foto conmigo y no, definitivamente no está permitido. A él lo, bueno, a mí me recortaron en sí, pero no es nada del otro mundo poder ingresar a esta página. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que ahora para poder mandarse mensajes, tú tienes que Sí, pagar, sí, o una persona al menos, creo, ¿no? sí, De ahí tiene que pagar. sí. Es un tanto diferente ahora, Peter. Es un tanto diferente. Cuando yo entré la primera vez ahora, a la página se vio un poco distinta, ¿no? Que ya fue hace años que nosotros habíamos usado esta plataforma. Pero bueno, por lo menos se pudo hacer, pude mostrar algunas cosas, cómo funciona. Y creo que aquí vienen algunas palabras de precaución para ustedes si están interesados en ingresar allí. Que obviamente no todas las personas que están andando por estas páginas son personas de intentos buenos para ustedes, ¿no? Que tampoco, bueno, vimos también juntos algunos perfiles en estas páginas que no parecían reales, pues que se puede ver de manera muy clara que no es una persona que está manejando esta cuenta, o por lo menos no es una cuenta auténtica, ¿no? Y bueno, ¿no? Así que si quieren usarlo, sean, no se dejen ¿cómo se dice eso? Ilusionar por lo que están viendo Rápido. allí, ¿no? Claro, y Y tiene siempre. mucha razón, ¿no? Tienes mucha razón. Lo que dice, lo que menciona Peter es bastante delicado porque hay muchas personas buenas, hay muchas personas malas, eso creo que todos lo tenemos claro, pero sus datos personales, cosas muy Ah, sí. privadas, íntimas, eviten compartirlas. Es tedioso, ¿no? Porque es información personal. Entonces, si van a entrar a esta página, tomen sus precauciones, conversen con la persona si van a entablar una amistad, chévere, pero bueno, ya depende de cada uno para qué entra, qué busca, etcétera, ¿no? Porque bueno, Sí. hay de todo, de todo. Bueno, lo que nosotros hemos pasado por esa página es, no a todos les va a pasar, Sí. eso está más que claro. Ahora no digan, bueno, sí, ustedes nos recomendaron y pues a mí me rompieron el corazón o me pidieron tal cosa, etcétera. No. O No, sea, hay mucha gente mala. no es una recomendación en sí lo que estamos haciendo, solo es como para documentar, ¿no? Así que si ustedes quieren, háganlo, pero siempre es su propia responsabilidad. No estamos haciendo publicidad, no nos pagan por hacer este video, lamentablemente. Y sí, creo que... Chats, no nos pagan. Cierto, pero bueno, es depende de cada uno, chicos. Nosotros lo prometido es deuda, ya cumplimos, les hicimos este video, ya saben en qué plataforma nosotros nos conocimos la primera vez. Y bueno, como dijo Peter, nosotros fue algo rápido, creo que de 2 semanas, creo, a lo mucho, en esta plataforma y después ya nos pasamos al WhatsApp. Y bueno, de ahí nosotros anulamos las cuentas hasta el día de hoy. Y por cierto, las cuentas que Peter también ha creado para hacer este video ya fueron eliminadas también hace rato. Así que bueno, nada, esperemos que a ustedes les guste este video y que nos comenten, porque de verdad que nos gusta cuando ustedes comentan aquí Sí. abajo, nos gusta leerlos. Sí. Ahora que tengan sus buenos chismes con esto
y tengan una buena tarde, un buen día, ¿no? Nos vemos y decimos, ¡Tschüss!